Ahí voy ya, pues. Últimamente, amigos, me están aguantando mucho. Me están aguantando mucho, porque empieza el stream y jugamos hasta dentro de una hora después. Muchas gracias for your patience. Huevos. Huevos para ti, por ejemplo. Ah, no mames, mis compitas, güey. ¡Ah, chica, su madre! ¡Chica, su madre! ¿Cómo aguantan? ¿Cómo agarran? ¿Cómo aguantan estos ojetes? ¡Chale, güey! ¡Qué mal pedo, güey! ¿Cuántos compitas muertos, güey? ¡Inquisidor! ¡Cierra el hocico! Ah, no mames, se me acabó el piso, güey. Y mamó, adiós. Ahí está. ¡Chique su madre! Bien, 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 bien. Esta madre, esta madre. Ah, no mames, chica, tu cola. No mames, tengo una espada y no la uso. Soy un pendejo, güey. Bueno, ahí vamos. Afortunadamente, el inquisidor soñó pesado solamente. Ay, cabrón. Afortunadamente, todo fue un sueño. El inquisidor, una noche antes, comió sandía. Pues por eso soñó pesado. Pero no se preocupen, solamente fue un sueño. ¡Huevos! ¡Huevos! Pícale, 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 culo, pícale. Pícaselo. Agarraré esta arma. Oigan, es cierto que... No lo he visto, no he visto nada de eso, ¿eh? Pero es cierto que Resident 4 fue doblado al español latino. Según yo fue un fanmate, ¿no? O sea, no es oficial. Ay, güey. Píquenselo, 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 culo. Es un mod muy bueno, dice. El trailer sí me impresionó, creo, solo para PC. Vamos, hay que checarlo. Es un mod que van a sacar, dice. Ay, güey, este es bueno. ¿Qué tal, compita? Casi te daba. Un celo. Se acabó lo de acercarse con sigilo. Bueno, vámonos. Dice el doblaje en Miami, me lo confirmó. Ahorita reaccionamos. Después de un ratito de jugar, reaccionamos a ese. A ese mod psíquico. ¡Ah, no mames! La costumbre, perdón. Vayamos, vayamos. Sí, sí, sí. Afortunadamente, eso fue un sueño. ¡Ay! Tranquilos, tranquilos, amigos. Ese sí era malo. ¿Ah, sí era malo? ¡Granada sagrada! Ah, sí es malo. ¡Ah, chingar! ¿Por qué son malos? Entonces es malo, el pollo. Ah, no mames.
Son 100 varos. No mames. Una disculpa por mi nubez. De este lado, hijo. Te echo el paro. Está legendario, así es. No solo está en legendario, está en muy legendario. Neta, sí existe esa dificultad. Un primo de Morelia me la desactivó. Vamos adelante. Mami, le di a mi copa. Y de repente uno de los elites dice: una frase muy apropiada. Dice: ¿estás viendo y no ves? No, no puedo mantenerme ocioso. ¡Mírenlo! ¡Estás viendo y no ves! ¡Derramaré su sangre! ¡Ah, cómo chinga su madre! Ah, oh, que la chingada. Bueno, ya. Chingón, chingón. Yo los maté. No vieron, pero yo sí los maté. No. Vengo frío, gente, vengo frío. Ah, chinga. Mame, esos güeyes, están muy macizos, güey. Mami, si no fuera por mis amigas, me están acá. Yo hubiera valido madre. ¡Odiosa criatura! ¡Que los forrunners sean alabados! ¿Venías bien, León? Aquí no hay nada. ¡Órale! ¡Pinche cabrón! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Dale en su madre! ¡Ay, cabrón! ¡Oye, no seas ojete! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Mame, esta pinche explosión! ¡Ya cállate! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Ah, no, pues me la pegué a mí, ¿va? Ah, no. Me queda una bala. Bueno. Ah, huevo. Munición. Ok. ¡Vamos! ¡Listo, amigos! Bueno, todavía no. ¡Ya, listo! ¡Bajen! ¡Ya me lo madrié! ¡Ah, no mames! Son chingaderas, hermano. Son chingaderas estos los que están haciendo estos ojetes, güey. Buenas. ¿Qué hay? ¿Estás asustado, hijo? Ah, no mames. ¡Míralos!
Déjame estar también. ¿Para qué chingado se sale, güey? ¿Una hermana? No, mames. Ah, nomás vienen por acá. ¡Huevos! A ver si muy cabrones, a ver, huevos. Voy a recargar mi arma. ¡Huevos! ¡Oh, que la chingada! ¿No le quieres dar en la cara al güey? ¡Pícale! ¡Pícale, culo! ¡Míralo! ¡Es viejo loco! ¡Puso borrachito tu tío! Listo, amigos. Ya no estoy, digo, ya no están los amiguitos. Gracias a toda la gente que está dando estrellitas. Ahorita las leo, amigos, ahorita las leo. Una disculpa por no leerlas más rápido. Totalmente en vivo. Dice, por acá juega mejor que yo. No, pues sí estás muy manco. No, no es cierto. No, no es cierto, pura guasa. Tal vez juego mejor, pero no beso mejor que tú. Ándale, cabrón, mira nomás. Dale, dale, güey, yo te lo sujeto. Dice Inquisidor Premium o Magna. Vámonos por acá, amigo. Ah, no mames, ese coquete, güey. ¡Órale! Che perro. Los pinches vacas están cabrones, güey. Los chubacas malditos, tenga cuidado. Me mataron a todos mis compitas, qué mames. ¡Huevos! ¡Hora, hora, hora! ¿Qué tenés? La perdición de la legión, totalmente en vivo. ¡Va, va, 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 va! Tranquilo, amigo. Yo te salvaré. ¡Huevos! Eso, eso, hermanito. Dale su madre, ese güey. Dale su madre. ¡Oiga, no mames! Apuntó las placas, Inquisidor. Eso, culero. Igual la mierda. Me quiere ganar a un pinche ghost. El viejo ridículo este. Mira, mira. Pinche pendejo. ¡Ah! Espérame, déjame subo a mi carrito, que tome. Ah, huevo. Míralo, míralo. Pinche ridículo. Mira, mira el otro. Mírala, mírala, mírala. Ah, no mames, es la compa. ¿Para qué no me avisan? ¿Para qué no me avisan que son amigos? Ah, no mames. Ese güey me está atacando. No mames, aquí quedó, güey. Afortunadamente. Afortunadamente estaba soñando. Míralo, míralo. Ay, güey, mira. Ah, huevo, eso, cabrón. No mames, lo maté.
Afortunadamente, volví a soñar. A ver, güey. No te atravieses cuando estoy, viendo madre. Mira, mira, picha ridículo. Mira, lo pusí por pendejo. Wey. Esto, cabrón. Mamá, mejor así lo mataron. Cuidado, manito. Están enojados los Chewbacca porque mataron al Han Solo, ¿verdad, güey? Inquisidor, esto no es Mario Kart. Ay, qué pinche mal. ¡Ya voy! Me están rompiendo mi madre. ¡Anda! A un lado, voy a verificar. Ah, no mames. Cuidado, Inquisidor. Chiapas se puso bien peligroso. Ojo. No sé quién encerré con esto, pero... Y eso fue lo que soñé. A ver. No me voy a hacer aquí. Mocos, cabrón. Lo regresé al kinder ese cabrón. Ay, güey. No me quieres ver la cara de pendejo, eh. Es que el otro se cayó. Bueno. A ver, culerito, ¿qué dijiste, mi primo? Ah, no, es mejor se aventó, güey. Me dijo, estaré tonto. Vamos. Bueno, ya me bajo, pues ya. Chinga. Mírenlos. Mírenlos, pues. ¿Cómo se aborotan, güey? Bueno. Ah, no mames, sí llegó. Yo pensaba que no llegaba, güey. Y no mames, no llega. Okay. Pues dame una de estas, hermanito. Oiga, por favor, no mame. ¿Qué es esto? I'm starting to fear that you're not very smart. Mind your tongue, Oracle. Oh, I mean no offense. I'm not talking about you. I'm talking about your species. How long have these prophets been anointing arbiters? Since the fall of Falchavami, the first disgraced arbiter, roughly 400 years ago. Incredible!
And in all this time, it never occurred to you how convenient it was that your prophets were able to find a powerful, capable leader among your people, who happened to suddenly commit a terrible blasphemy every time the power structure of your covenant was threatened. I do not understand. You do little to dissuade my fears. Then teach me. Looking back at the record of the Arbiters you discussed, was it not surprising to anyone that those chosen to become Arbiter were more than simple warriors? How so? Each of them had significant political influence among your people. In some cases, that influence was already being used to question the decisions of your hierarchs. In fact, that very questioning often gave rise to the charges of heresy that so neatly removed the challenger from the hierarch's concern. And once they were branded Arbiter, they promptly and quite cheerfully ran to meet their deaths. All our lives we look down at the path, put our feet where the prophets tell us. All our lives spent convincing ourselves of the truth of our covenant. Could all of it truly have been wasted? Let's hope not all of it, for we have a great deal of work to do. The Flood is still out there, so I require a cooperative reclaimer to enact proper containment procedures. But your Covenant keep trying to kill all the reclaimers I can find. All this bickering is quite a deadly waste of time. Right now, the most important question we can ask is this. Who could break this hold the Prophets have over you? ¿Por qué está en inglés hoy? No, así están las terminales en inglés. No tengo idea por qué se ponen en inglés. Voy al baño. ¿Y dónde está el que vende churros? Uf. Vamos, imagínate. Antonio García, saludos. Saluditos, Carlos Eduardo. Dice, Inquisidor, no firmes ese contrato con Talán. Raúl Balam, Fede, mando los saluditos. Saluditos, Raúl. Kenny Alejandro, saludos Fede Lobo, todo un dios al jugar Halo, saluditos desde Cozumel, saluditos Kenny. Amelio Pineda dice, hola mi Auron Play mexicano. No. Rodrigo Maldonado, saludos, buenas noches Fede, estas últimas tres misiones son mis favoritas de Halo 2. Los Brutes son re macizos, dice. Sí, güey, nomás no caen. Librado Lola, ¿qué juego juegas? Se llama Contra Espacial. No es cierto, es Halo 2. Saluditos Dan Maravilla, Rubén Morales, Uriel Beltrán, Dan Maravilla, una vez más. Brian Miranda, saludos. Antonio García, saludos. Continuemos, claro que sí, totalmente pipo. ¡Oh, no! Pero dale, pues. Cabrón, güey. No mames, no se murió este mamón. ¿Sí se murió? ¿Sí te moriste, compita? Sí, se murió. Ah, como chingan, ¿eh? Órale, culero. Órale, pinche culerete. Ay. ¿Montás, pues? No mames, están ojetes, güey. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? Bord, pozole. ¡No mames! Unos hijos de perro ustedes. Toma. A ver, culero, toma. Ya, muérete. ¡Uy, cabrón! Esas mierdas explotan.
Y se murió, fin. A ver, ¿cuánto es este hijo de la chingada que está desde atrás? Ve nomás, güey. Es que no mames. ¿Cómo es? Dice, ¿cómo sueña el inquisidor? Así es. Está soñando mucho hoy. Mocos. El pinche diablo, cabrón. Dice, agarra la escopeta, pero no es mejor esta arma. Dice, Fede, está muy difícil el contraespacial. Pues mira, aquí hay una escopeta. Entonces, pues no sé si hacerte caso. ¡Ay, cabrón! Te voy a tasajear. No sé si sí tengo que tasajearlo. Bueno, voy a continuar. Ah, mira. No, no rifa, güey, no rifa. Ah, no mames. ¿Viste desde con cuánto se fue? Más funciona con esas chiquitas. Así que voy a volver por mi arma. ¡Ay, inquisidor! ¡Cómo me domina! Míralo, ahí vienes a chingar. Estaba bien a gusto con su carrito ese güey. Dice, esos brutes están hechos de fierro viejo. Pero del pinche macizo, güey. Con permiso. ¡Ay, cabrón! ¡Tranquila! Fin. Por los anillos, inquisidor, los consejeros están muertos. Han sido los brutes. Bestias desleales y malignas. Los profetas fueron necios al confiar en ellos. Güey. Ahí va mi ruca, jaja, no es cierto. Y si ya te lo vas a acabar, ya casi, señor. Tu colega. ¿A dónde va? A la tierra, a terminar lo que empezamos. Y esta vez no quedará ninguno de ustedes. Esa estructura del centro de la ciudad es una nave Forerunner. Y Verdad va directo hacia ella. Si lleva la flota del Covenant a la tierra, no tendrá ninguna posibilidad. Tienes que detenerlo. Ese Brute tiene el índice. Y a Miranda y a Johnson.
puede activar el anillo. Si lo hace, detonaré el reactor de Lina Amberclad, como hicimos con el Otom. La explosión destruirá la ciudad y el anillo. No es un plan muy original, pero sabemos que funciona. No, no quiero arriesgarme con una detonación a distancia. Debo quedarme aquí. No mames. Puta. ¿Dónde está el muertito? Ah, aquí está, güey. Hay naves de descenso de los Flood descendiendo por toda la ciudad. Mame. Esa criatura de debajo de la biblioteca, Brave Mind, nos ha utilizado. Solo éramos una distracción. Su objetivo siempre fue la Lina Amberclad. Hay un pasadizo que une a esta torre con la nave. Vuelve dentro, te guiaré. Dame esa escopeta, hijo. Dame esa escopeta. ¡Ey! 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 ¡Déjalo! ¡Chinga! Ahí les va la ñunga. Mientras escuchamos un rolón. ¡Chica tu madre, Gemini Exchange! ¡Chica tu madre! ¿Qué tal, amigos? ¿Quieren ser mis amigos? Mira, güey, defiéndete. Que no mames, te estoy ayudando. Oiga, no mames, don. Necesito munición. Voy a entrar a esta nave a ver si hay algo. ¿Ahora? Te cálmate, mamón. Y una escopeta. Muy bien. Vamos a ver. De ahí la escopeta solo en fácil sirve, ¿neta? Pues te tengo una sorpresa, estoy jugando en fácil. No, no es cierto. Por eso le digo. Chingar a su madre, órale, pendejo. Tú también. ¡Eso te pasa por zorra! Oye, Marie. Cuando llegues arriba, desactivaré este ascensor. Eso los frenará. Eso espero. Está bien, mami. Está bien, mamita rica. Que consuman nuestra ciudad santa. Que conviertan suma caridad en otro de sus repugnantes andros. Ah, cállate. Ningún enemigo ha podido resistir jamás nuestro poder. Los Flood también fracasarán. ¿Sí, pendejo? Haré lo que pueda para frenar la secuencia de lanzamiento. Pero hay algo en la nave, una presencia que contraataca. Para hacer una construcción del Covenant es formidable. ¿Y
¿Quiere decir que en el Covenant son unos pobres estúpidos? Ah, no mames, espérate. Espérate, padrino. Ah, no mames. Los apuran. ¿Qué fue con el puente? Huevos, ahí está. Dice Fede, ¿crees que el jefe maestro sea guapo? No puedo afirmarlo, pero lo que sí puedo decir es que sí ha de estar bien bueno. Eso sí es seguro. Ah, no mames. Bueno, voy a quedar aquí. Y luego se escucha, yo te amo, Elizabeth, yo te amo. Esas pinches chingaderitas. Bueno, ya, quédate ahí. Más presa. Ya, bueno, se venía a chingar. Dale, pul. El Flood se creó por la red 5G. Confirmado. Huevos. Y aquí se queden. El parásito no pudo vencer a los Forerunners y no podrá vencer a nosotros. Arrogante criatura. Sus muertes serán instantáneas, mientras nosotros tendremos que el progreso de la infinitud. Hoy no más. ¡Chavos! ¡No sean cabrones, chavos! ¡Síralo! Dice, y el Gravemind, ya cállate, mamón. Esta parte de la torre hay muchos sistemas de seguridad. Todo aquel que se apresa del miedo, escúchame. Soy el profeta de la verdad y no tengo miedo. Y culo el que tenga miedo. Ah, no, no. Chin chin, el que no se ría. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Esa chingar! ¡Míralo! ¿Quién me estaba disparando, güey? ¿Cuántos aquí? Aquí parchaban. Entonces aquí se echaban a sus cheves en los viernes. Ferra ya estuvo. Ferra ya estuvo.
El vato corre y dice, Ferra ya estuvo, Ferra ya estuvo, Ferra ya estuvo. Huevos. Ah, qué mamón, güey. Yo no te hice nada, güey. Ah, qué mamón. ¡Míralo! Debe ser tu pinche cadera. Esta crisis no será nuestro fin. ¡Mira! ¡Ah, cómo chingas! ¡Huevos! Pelencia, pelencia entre ustedes. Pedro. Pedro. ¡Ya me fui! ¡Ah, no mames! Que hay que matar a todos. Está bien, lo haré. Güey, así de, no mames, nos están matando a alguien de allá atrás, güey. No creo. Entonces no puedo pasar por aquí. Ah, sí puedo, pinches mamones. Las naves de los Brood y Elite se están enfrentando por toda suma caridad. Quedando sin opciones, jefe. No puedo retrasar más la secuencia de lanzamiento. El siguiente ascensor te llevará directo al conducto. ¡Deprisa! Está bien, mami. ¿Este juego está en Switch? Así es, pero está como contra uno. Así búscalo. Contra uno. ¡Neta, güey! Dice Fede, ¿no habías jugado el 2? Sí, pero hace un chingo de años, en 2016. Para ser más preciso. Me acuerdo de esta parte, Me acuerdo de esta parte. Como fuente de energía para la ciudad. No es que esté despegando la nave, se está separando. Ahí está. Ahí está Cortanita. Detener a verdad es todo lo que importa. Ahí está bien. El momento de ay, pendejo, me caí. El momento en que nos convertiremos todos en dioses. ¿Sí, pendejo? Ay. Ya conoces el plan. Tú detienes a verdad y yo me encargo del índice. Vamos. ¿Y dónde está verdad? Adiós. Mejor me suicido. ¿Qué te parece, mami? Filtra. ¿Y dónde está verdad? No es que esté despegando la nave. Se está separando. Se separa de la red energética de suma. Es Asgard, dice. Detener a verdad es todo lo que importa. Ha llegado el momento de nuestra partida. El momento en que nos convertiremos todos en dioses. Ya conoces el plan. Ah, está nomás de verdad. Qué pamada. Oh, mames. Jefe, cuando llegues a la Tierra, buena suerte. Cuando acabe con verdad. No hagas promesas a una chica si sabes que no podrás cumplirlas. No. ¿Qué es ese lugar? Donde los consejeros debían ver la consagración del ícono, el comienzo del gran viaje. Todavía hay tiempo para evitar que la llave. Tengo que entrar. Suba pues, Inquisidor, sé una forma de atravesar esas puertas. A ver, Inquisidor. Al chile, al chile. ¿Cuántas veces has besado? Listo. Ah, ¿no te vas a subir, mamón? Ah, no me hagas. ¿Y si dónde lo estás jugando? Aquí en mi casa. Un poco de comedia frente a una situación tan tensa.
Eso, chicos. Yo lo remato, cabrón. No, para quien lo preguntó, estoy jugando en una Xbox Series X. Uf, qué buena rola, güey. Eso, compita. Inquisidor, use la velarda. Jaja, ¡oh! Viejo pendejo. Viejo ridículo. ¿Cómo se llama esa rola, amigos? ¿No me la pueden pasar? ¿Por qué? Porque la he estado buscando y no la encuentro. ¿Cómo se llama? ¿Ese güey es mi enemigo? Mira, güey, cálmate, cabrón. Es más que van a matar, ¿verdad? Porque no alcanza. Heretic Hero, dice. ¿Cómo la de Slipknot? Y se llama que me convierte en marciano. Ya, güey, no es cierto eso, ¿eh? Ah, no, son dos. Pero chingo. A ver. Uy, 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 uy. A ver, por aquí me la pasaron, creo. Gracias. ¿Quién me la pasó? Gracias, Kevin Andrés. Gracias. Uy, 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 uy. Uy, uy, Ya la guardé. Uf. Uy, 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 uy. Okay. Sí, es una rolota, ¿eh? Está muy chingona esa rola. Continuemos. Dice Moco, se pone a rapear el Fede. Así es, haciendo freestyle. Vamos a tomar estos. De repente sí suena Chewbacca. ¡Ah, no mames! ¡Chiquen a su madre! ¡Hay tráfico! Continuemos con esta banda sonora épica y psíquica. Y
diciendo era We Are the Champion. No, no, no. Dice, ponle en Facebook rojo. Uy, 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 uy. Lo descifra rápido. No, no, no creo, no creo, güey. Le va. No te preocupes, ya te cobro. Chingón. Vayan por un six. Ahorita salgo rápido. Esos son amigos, güey. El inquisidor. Alto el fuego. Los grandes han venido a ayudarnos. Lucharán a nuestro lado. Está bien. Vamos, amigos. ¡Oh, el inquisidor! ¡Tiene los bototas! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos todos a caldearnos al inquisidor! ¡Ábrale! ¡Ábrale! ¡Tenía un güey bien chingón! ¡Centrado! ¡Cielos! ¡Qué fuerza tan bruta! ¡Oiga, no mames! No se preocupe, yo me lo chingo. Ahorita lo voy a enseñar. ¡Ah, no mames, joven! Se atravesó usted, güey. Afortunadamente, todo eso fue un sueño. Se ve bien cagado cómo se levanta, güey. ¡Oh, el inquisidor! Sí, ya, lucha. Pero no te atravieses, culerito. Pero cool el que se atraviesa. Te andas atravesando, cabrón. No te pico el culo, ¿eh? No, inquisidor. Soy su fan. Fírmeme esta nalga. ¿No vas a salir, cabrón? Qué culo, eh. Tú sabes que los brutes eran cabrones, pero no. Ya vi que son todos unos culos. ¡Vamos! Míralo. Estaba viendo el paisaje, el muy pendejo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Oh, inquisidor, ese es mi recto. Ten cuidado, inquisidor, ese es mi recto. Ay, qué mamadas, güey, qué mamadas, ¿eh? Tenemos que encontrar enemigos. Dice Nani, está el legendario. Pues entonces usted jueguelo y streamelo, güey. Y luego se mete el pinche juego por el recto. Dice, pues, inquisidor, páseme su rutina. Continuemos.
Inquisidor, ¿no está jugando el legendario? Dice Javi, dice José Gabriel, eres remanco. Me voy a tomar agüita. Te voy a dar la respuesta genérica que siempre le digo a los pendejos como tú. Ya valiéndome madre. Últimamente ya me está valiendo madres, güey. Es que es liberador, fíjate. Porque muchas veces lees esos pinches comentarios y dices, no lo va a responder. Ya sabemos que eres una verga jugando. Es más, ahorita AMLO va a llegar a tu casa y te va a dar una pinche medalla para que cierres el hocico. Porque ya sabemos que eres una verga jugando. Ya, te van a dar una pinche beca millonaria. Porque tú sí eres una verga. Nosotros somos mortales que jugamos así muy tontos. Todos aquí somos tontos menos tú. Por eso te van a dar tu pinche medallota, mira. Y ahí sí la vas a poder presumir. O sea, los güeyes que estudiaron en Harvard, no, güey. Los ingenieros, no. Los pinches cirujanos son unos idiotas a tu lado, güey. Porque tú juegas tan chingón que AMLO va a llegar a tu casa y te va a dar una chingada medalla. Ahora ya podemos jugar los mortales. Ya podemos jugar los humildes que ni te llegan a los pinches talones. Ojete. Continuemos ya que nos liberamos. Uy, 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 uy. Ah, cabrón, ¿qué pedo? No mames, esa pinche nave. No, comían más como el alto. Ah, cabrón, ¿qué pedo? Huevos. Ay, güey. Corre. Y por Fede, dice. Fede malo, dice. Huevos. El pinche diablo. Ah, cabrón, ¿dónde le dice? Ah, quítate. Pues pásenme también esa rola. Ah, cabrón. No mames, mira nomás. No me come tantito y no mames. Ah, cabrón. Estás haciendo turbo. Así es. Ah, no, es que es pobrecito. Los de las celdas van a morir, güey. ¿Cómo los libero, güey? Ahí está. ¿O no? ¿Todavía no? No, vamos. Ahí está. Salgan, amigos. Vayan a conquistar el mundo. Eso, chingado.
Pero mátelos, pues. Ay, cabrón. Eso, cabrón. A ti también te libero, hermanito. Creo que sí, hermanito. Terminal, dicen por acá. A ver. This information is probably dead right now. He was commander of the fleet that brought me to the system. Fel Vadimi was his name. But after hearing you tell of the destruction of the ring, I cannot believe that he still lives. His orders were to secure the ring, to prepare it for the arrival of the Hierarchs. Vadimi never fails in his duties. If the ring is no more, then Vadimi must be dead. Duty can indeed be a dangerous virtue. But even if he did live, wouldn't this sense of duty make him quite unlikely to set aside his allegiance to the prophets? Perhaps not. And he would never betray our people. No, if we were able to just speak to him, explain everything you have told me. No, these are futile hopes. If he did live, and if he was returned to the High Prophets, they would most certainly punish him for the destruction of the ring. In fact, he would be the exact kind of leader the Hierarchs would make arbiter. They would need someone to blame for the loss of the ring. His influence within the fleet grew with every one of his victories over the humans. And if he did become arbiter? Then he would be lost to our cause. Without the knowledge you've shared with me, he would obey the prophets without question. I doubt he would even respond to his former name. I don't know what it would take to overcome, but as you say, we don't have time to ask such questions. And Vadimi is almost certainly dead. No, Vadimi está vivo, güey. Then I fear for the future of this galaxy. As do I, Oracle. As do I. But I will begin our fight. Make others aware of the lies the prophets whisper in our ears. And soon, we will find more who will take up our cause. ¿Es papá de Nach? Amigos, llegó la hora psíquica. Mano, y te caldeo. Dicen que es cortito el Halo, el Halo ODST. Que no. Buenas, ¿qué tal? Mira qué bonito está el depredador perro. Gráficos mejorados. Ah. Pues a cada rato los ando cambiando, güey. Sí es corto, dice. Bueno, pues ya estoy aquí. ¿Ustedes se quedan ahí? ¡Le! ¡Que chinguen a su madre! ¡Chinguen a su madre ustedes! ¡Ah, no mames! ¡Se lo mataron, güey! ¡Pinches culeritos, güey! ¡F! ¡Escucha! ¡No te gusto! ¡Y tan muy claro que tú a mí tampoco! Pero si no hacemos algo, el pelos de escopeta va a activar el anillo. Y
todos moriremos. Tartarus se ha encerrado en la sala de control. Bueno, resulta que tengo una llave. ¡Vamos, consigue un Banshee! ¡Dame algo de cobertura! ¡Sabrá que vamos! ¡Sabrá que vamos! Inquisidor, no. No, por favor, no. Bueno, ¿dónde está el Banshee? Ahí está, la Banshee. Bueno, voy a subir esta mierda. ¡Cheque su madre! Usted tiene la de perder. Vehículo pedorro. Mame, güey, yo lo maté, güey. Inquisidor dice, por favor, no me anexe. Deja, voy por otra Banshee. Porque este ya está, humeando. Es cierto, con la B podía. Voy a bajar por este otro. Ah, no, pero este ya está humeando también. Bueno, pero seguramente está. Dale, culo. ¡Hora! Ah, no mames. Saca el gancho y trépate otra, dice. No, ese es el Infinite. No, ese no, no, ese es de Halo. No, 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 ese no. Oh, sí le di. ¡Qué pendejo ese güey! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Apártate de la puerta! ¡Hey! ¡Bastardazo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, hombre hermoso? Ay, ya te patrocino. ¡Ay, cabrón!
Entonces voy para allá. Métete. ¿Qué es esta mierda? Quiero pasar. Quiero pasar. Ah, era por acá. Madre. Si entra, dice. Si puedes meter el banche. A ver. Mamá, no, y me los caldeo, ¿eh? Repárala como en el San Andreas. A ver. Mame. Así de ladito, así de ladito. Mira, volteate tantito, hijo. ¡Quiébrale, quiébrale! ¡Quiébrale! Eso. A ver, quiébrale. ¡Quiébrate todo! Quítale, quítale otra ala, dice. ¡Todo, todo, todo! Dice, todo, todo, todo. Entre segunda, en segunda. Parece que no. Parece que no, chavos. Dice, ay, no, parece no. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Oh. Voy a meter la Banshee, hijos de la chingada. A ver, entra aquí, culero. No entras. Ay, güey. Me va a matar. Vamos. A ver. Ah, no mames. Pinche bonito momento para que se quite. ¡Eh, voy! No. Adiós, amigos. Me voy a un lugar mejor. Dice, nomás ten cuidado porque ahí hay un verguero de... Espera un momento. Muy bien. ¡Ay, güey! ¡Cámara, ya estuvo, ya estuvo! ¡Ferra, ya estuvo! ¡Ferra, ya estuvo! ¡Desaprovechaste, la desaprovechaste, papu! ¡Vamos! A ver... Yo creo... que debo... de aplicar... No, no seas mamón.
No mames, ya no tengo balas, güey. Ya me voy. No mames, que no abre. Ah, mira, aquí hay esta. Soy un estúpido. Inquisidor, chúpela. ¿Para dónde es? Ya me perdí. ¿Por dónde entré aquí? Ah, pues es aquí, ¿no? ¡Huevos! ¡Pícale el culo, pícale el culo! Está malito, no le hagan caso. No mames, por fin, cabrón. Fe, humano, es sencillo. Recoge el icono con tus manos y haz lo que se te ha dicho. Por favor, con cuidado, este reivindicador es delicado. Una palabra más, oráculo, y te arrancaré el ojo. Que no es nada si lo comparamos con lo que te haré a ti. Tartarus, alto. Es imposible. Deje el icono. ¿Dejarlo? Y desobedecer a los jerarcas. Hay cosas acerca de Halo que ni siquiera los jerarcas comprenden. Cuidado, Inquisidor. Lo que dices es herejía. ¿Ah, sí? Oráculo, ¿cuál es el propósito de Halo? ¿En conjunto? ¡Ni una palabra más! Por favor, mejor no toques nada. ¿Por qué quieres que tu cerebro siga en tu cabeza? Diles a esos chicos que se queden quietos. Adelante, haz lo que te toca. Los anillos sagrados, ¿qué son? Son armas de último recurso, construidas por los Forerunners para eliminar a posibles huéspedes Flood, haciéndolos parásitos inofensivos. ¿Y esos que hicieron los anillos? ¿Qué les pasó a los Forerunners? Después de agotar todas las posibilidades estratégicas, mis creadores activaron los anillos. Ellos, junto con toda la vida consciente a 3 radios del Centro Galáctico, murieron, tal y como estaba previsto. ¿Quieres ver los datos relacionados? Tartarus, los profetas nos han traicionado. No creo. Ah, no, no, Inquisidor. El gran viaje ha comenzado. Y los ojos serán la escolta de los profetas. Ay, pinche viejo necio. Ah, pero cómo eres pendejo, güey. A ver, hijo de tu chingada madre. ¿Cómo corres, güey? ¡Ay, güey! ¡Ja! ¡Vamos con ese pinche chango! Ay, perdón. Mamá. A ver, hijo de tato, chingada madre.
Ah, no mames, no tengo balas. Préstame esta, ¿no? Seas malito. Manténganse fríos. Mames, güey. No lo ataques cuando esté azulito, dice. Ok, ok. Que lo ataque, dice, ¿no? Bueno, entonces. Entonces, aquí me espero. ¿Qué chingados quieres? ¿Entonces hay que esperar o qué pedo? ¡Ay! ¡Inquisidor, oiga, no mame! ¡Mamó! ¿Me espero? A ver, pinche Johnson, dice que tú haces el truco aquí. ¿Ahora? Danky Kang. Mataste a Mil Brutes. ¡Wey! ¡No le peguen ahorita! ¡Ahorita no! A ver, pinche Johnson and Johnson, ¿no? La vacuna. No mames, pero piensa, se está chingando a mis pompitas, güey. Ahí está. Bueno, apágalo. Mames. Ay, güey, ¿a dónde voy? Ja. Oye, güey, pero yo no me quería subir. A ver si voy cabrón, a ver, súbase. Bájate. Ay, güey. ¿Qué tal te has sentado? Vale, madre, güey. Has tenido suerte, culerito. Mames, es rápido este pedo, ¿eh? Ay, güey. Amo. No. Con la espada no sirve, güey. Con la espada no sirve. Such dead, such a destruction. Ja, soy un pendejo. Me voy a suicidar. Adiós. Último punto de encuentro. Para que no me vean morir. Esta, yo creo, cámara, denle su madre. Tranquilos, amigos, ustedes nomás den vueltas. Y esa palabra está mal. Ahí, güey, ¿onta? ¿Onta el pendejo este? Fin. Ay, cabrón.
Cuidado, cuidado, nena, cuídate. Oh. ¿Se cayó el Tartarus? ¡Qué mamada! Dice, Bubo, tú lo mataste. No, pero no se vio, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Una baliza? ¿Qué está haciendo? Se comunica a velocidades superiores a la de la luz con una frecuencia de... ¿Comunicándose con qué? Con el resto de las instalaciones. Enséñamelo. Protocolo de emergencia. En caso de desactivación inesperada, todo el sistema pasará a modo espera. Las plataformas restantes están preparadas para su activación remota. ¿Activación remota? ¿Desde aquí? No digamos tonterías. Mira, campanita, no me obligues a... ¿Y entonces de dónde? ¿A dónde hay que ir para activar los demás anillos? Pues al arca, por supuesto. ¿Y dónde, oráculo, está eso? Tenemos un contacto nuevo. Clasificación desconocida. No es de los nuestros. Acaben con él. Aquí Spartan 117. ¿Recibe alguien? Cambio. Aíslen esa señal. Jefe maestro, ¿le importa decirme qué hace en esa nave? Señor, estoy terminando esta lucha. Y fin. El silencio llena la tumba vacía. Ahora que me he ido. Pero mi mente no está en calma. Las preguntas me acosan. Yo preguntaré y tú responderás. Bien, dispara. Bueno, me quitaron la batalla final. Qué mamada, ¿verdad? Celebrando 20 años. Ok, pues fin. Ya terminamos Halo 2. Ya nos terminamos 3 Halos, güey.